Buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa flotante. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y los invito a soltar por unos instantes las amarras de la maldita rutina, porque tendremos una noche maravillosa, llena de luces y de sombras, y de sombriluces y de luz y sombras. Y es que hoy nos acompaña un talentoso cineasta y documentalista cuyo más reciente trabajo, El Último Vagón, se ha llevado las palmas del público y de la crítica, el maestro Ernesto Contreras. ¡Wii! Y en la música haremos un viaje al lado oscuro de la luna, porque viene una banda que invita a echarle limón a las heridas del corazón. ¡Ribotrip! Y bueno, vamos. ¿Qué? Hola. Hola, Xavi. Hola. La verdad es que no creo que sea muy buena idea que venga Ribotrip hoy. Oye, ¿cómo? Pues son nuestros invitados, ¿cómo que no va a ser buena idea, Xavi? Pues sí, pero ¿no ves cómo está el gansito? Es que acaba de cortar con su novia, Fer, acuérdate, no le va a hacer bien su música. No sabía ni siquiera que tenía novia, pero bueno, es el gansito, o sea, seguro terminaste en buenos términos, ¿no, Ganso? Mira, Fer, si algo falta en este programa es la inteligencia emocional. Sí, ya sé. Bueno, nada más no lo dejes mandarle mensajes ahorita que le vaya a llamar. Quítale el celular. Ay, no, Ganso, de verdad, qué vergüenza. Bloquear. Contacto cero, Ganso. Contacto cero, Gansito. Aguanta, aguanta, vara. Esto va a pasar. Yo sé, yo lo sé. Yo te entiendo. Pero bueno, en fin, amigos. También saludo al único trío que ha palomeado ante los soldados tiburones en la corte de Neptuno. Con ustedes, los músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Fer. Estamos muy emocionados. Oye, me da mucho gusto verlos contentos. Es raro, la verdad. ¿Pues qué pasó? Pues resulta, Fer, que nos invitaron a tocar al Zócalo. ¿Al Zócalo? Sí. No manches, ahora van a ser parte de esa playa de que componen los fabulosos Cadillacs, la Rosalía, el Grupo Firme. Muy bien. Pues algo así. ¿Cómo que algo así, Normita? Es que vamos a tocar, pero con los concheros de ahí del Zócalo. ¿Pero por qué? Es que en el programa pasado nos vieron. Les gustó cómo tocamos el caracol y el teponaxtli. Pues sí, sí le metían onda. Bueno, pues no nos vayan a hacer quedar mal ahí. Avísenos cuándo van a estar. Supongo que va a ser gratuito también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Va a ser gratuito. Muy bien, ¿no? Y a partir de ahora ya les podemos llamar los músicos del Zompantlic. Muy bien. Gracias, amigos. Gracias. Y bueno, antes de continuar, queremos recordar en Me Canso Ganso a Ricardo Rocha, un entrañable amigo y maestro de varias generaciones de periodistas y comunicadores. Ricardo abrió espacios a voces diferentes, disonantes, fue pionero de la televisión cultural y un hombre cercano a la gente dotado de esa calidez que solo concede el barrio. Aquí vamos a ver justo cuando nos cuenta una bella anécdota de su infancia, cuando nos visitó aquí en Me Canso Ganso hace poco menos de un año. Vamos a verlo. Nosotros vivíamos en una vecindad en Tepito, peluqueros 35. Éramos los ricos de la vecindad porque teníamos dos viviendas, la 15 y la 16. Y mi madre se puso a trabajar de costurera en un taller que estaba en el edificio Versalles, que todavía subsiste ahí en la avenida Chapultepec. Entonces mi padre y yo íbamos en la noche por ella, porque a veces salían tarde de coser y todo esto. Y de pronto, ahí al pasillo, en un edificio medio tenebroso, oscuro, ya en la noche, y veo a alguien que viene caminando hacia acá cargando una caja, y digo, güey, tendría yo 8 años por ahí, yo creo. Es el santo. Imagínate, para un niño de 8 años, es el santo y venía caminando. Y me dice, niño, ¿qué haces aquí a esta hora? Yo vengo por mi mamá. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá era María Nicolasa, decían Nico. Vengo por mi mamá. ¿Quién es tu mamá? Pues la señora Nico. ¿La señora Nico? Pues ella me hizo mi capa. No, güey. Qué belleza. Se metió la mano a la bolsa, sacó 50 pesos. Era una fortuna. Me agarró la cabeza, me dijo, toma, niño. ¿Cómo se van? Ya abajo está mi papá. Gracias, gracias, santo. Hasta luego, niño. Puta, no me quise lavar la cabeza en tres meses, güey. No, claro. Que descanse en paz, Ricardo Rocha. Y bueno, ahora sí es tiempo de sumergirnos en los efluvios de la amargura tóxica con una banda que le canta al ardor, al dolor y al maldito desamor. Damas y caballeros, saquen las galletas de animalitos para cortar sus venas con la música de Ribotrip. ¡Wii!
estalla. La noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso que locura, un beso y a la fuerza. De verdad, qué tristeza escucharlos, qué bajón. Supongo que esto les desagrada y es bueno. Es una tortura. Patsy, Lexo, bienvenidos a Me Canso. Gracias, Ganso. Perdón por tantas luces y perdón por mi color amarillo, sí. Sé que les lastima. ¿Estás feliz, güey, o cómo? No, disimulo así mi tristeza. Está muy bien. Eso lo hace doblemente triste. Te queremos presentar a nuestra banda también. Por favor. Ellos son Busca. Hola, Busca. Pina y Pepto. Pepto. Hola, Pepto. Qué gusto conocerte. Busca, bueno, yo creo que ya te conocía hace mucho tiempo atrás. Es un gran amigo. Sí. Oigan, Patsy, cuéntanos, ¿cómo surgió este proyecto de Ribotrip? Bueno, pues estábamos en el hospital, ahí nos conocimos todos. Y un día nos dejaron pues así, como sin vigilancia y... pues decidimos hacer rolas, ¿no? Que hablaran del desamor. Estamos bien, o sea, lo hemos sobrellevado muy bien. ¿Se están medicando actualmente? Sí. Pesadamente. Tenemos que estar constantemente en vigilancia. Y de pronto descubrimos que el ardor tiene un lenguaje único. Universal también. Universal. Entonces pareciera que son rolas que, bueno, nadie conoce. Pero como el ardor es único, es familiar, todo el mundo las puede cantar. Sí. Nos sorprendió siempre que las cantábamos, la gente se las sabía y no nos explicábamos por qué. Y después de mucho tiempo dijimos, wow, es por el lenguaje del dolor. Sí, yo fui testigo, los vi hace poco en el Teatro de la Ciudad, que se oscureció. Sí. Me acuerdo que pidieron que se saliera la gente enamorada. Enamorada, que va a terapia y esas cosas. No, nosotros no,
No, nuestro objetivo no es la inteligencia emocional. Nosotros lo que queremos es demostrarle al mundo que una vez que se cayó ahí a lo más profundo del abismo, güey, se puede caer más profundo. O sea, estamos hartos de tener que ocultar nuestras ganas de suplicar por un poco de amor. Exacto. Entonces nos reunimos pues con el objetivo de aullar de dolor. De humillarnos. De humillarnos. Y a veces nos damos tips entre, oye, ya le hablaste 6 veces a las 6 de la mañana. Ya. ¿No? Te dejó en visto, bueno, vuélvele a hablar. Vuélvele a hablar. O sea, esas cosas que... Nada de que cuida tu dignidad y eso, No, güey. Porque ya estamos hartos, ya perdimos la dignidad y sabemos que hay mucha gente como nosotros, como nosotros. ¿Y quisieran hacer algún llamado al público de, claro que de sí, este que, programa? Sí. Que... A todos los ardides que andan por ahí, ardidos, ardidas y ardides que sabemos que son más de los que creemos todos. Mañana damos show a las 9:30. Bueno, y mañana a las 9:30 tenemos convención de ardides en el Teatro Bar El Vicio a las 9:30 de la noche. Y en Madrid 3 en Coyoacán. Ya. Es un tugurio muy oscuro. ¿Pueden llevar la foto del ex para romperla? Por ejemplo, o algún objeto que quieran pues quemar, ¿no? El vudú lo vamos a proveer ahí y pues nada, ahí les vamos a dar las instrucciones. Oigan, ¿y esto lo hacen, esta música la hacen para sentirse mejor o más bien para regodearse en su propio dolor? Sí, regodearse es la palabra correcta. Regodearse. Sí, así es, así es. Nos gusta regodearnos así. Porque a veces las pastas ya te alejan de los sentimientos reales. Y dejas de sentir. Entonces tenemos que hacer estas rolas para volver a tocarnos en ese sentimiento de odio, de celopatía, ¿sabes? Que es tan lindo sentirse. Paranoia, los, ¿no? Paranoia, sí, depresión, es importante. Ansiedad. Sí, las conozco, sí. Sí. Sí, te acuerdas, estuvo cabrón. De hecho, lo tuyo estuvo muy fuerte y espero que sepas que pues a ella se le está pasando increíble. Sí, güey. La estoqué, se fue a la playa a la semana. Y el novio es buena onda, de hecho, es un güey poca madre, güey. Sí. Cero pedos con su cuerpo, ¿no? Tipo, ¿no? Buena nada, bien, ¿no? No te lo queríamos decir, güey, pero desde antes ya andaban. Sí. Ya sabía. Me mandó un día una foto por error con el otro güey. Es importante. La guardo. Claro, es importante que la imprimas, la cuelgues, ¿no? Y la veas constantemente. ¿No? ¿Tú crees que si uso una crinolina como esa podré regodearme mejor en el dolor? Seguro. Sin duda. Puedes poner una cámara escondida también. Y bueno, pues... O un asistente, no sé. Un asistente, sí. Todo lo que demuestra al mundo pues nuestras miserias. Oigan, ¿y cuándo van a poder compartir? Me dicen que mañana mismo. Mañana, viernes. Es que nos dejan salir muy poco del hospital. Y bueno, gracias a ti pudimos salir. Creo que también te dejan salir los domingos, ¿verdad, también, Patsy? También, a veces los domingos Patsy sale. Pero mañana vamos a reunirnos para hacer pues un conjuro de exorcismo a la humillación. Bueno, no, vamos a humillarnos. Sí. ¿A qué hora va a ser la humillación? El Vortex se va a abrir a las 9:30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio y pues dejaremos que nos trague la ignominia, la miseria, el dolor. El sufrimiento. Qué horrible. Sí, vayan todos. Ahí estaremos para este ritual. Para gritar de dolor. Y podemos irnos así. Pero que no vaya ninguna persona enamorada, por favor. Puede echar a perder un poco todo el experimento. La felicidad como que se molesta, ¿no? Y si quieres ir... El amor no existe, güey. No puedo ir vestido así, ¿verdad? No. Pues creo que podría ser contraproducente, pero pues igual, mira, los ardidos vienen en todas formas y colores. Nosotros somos incluyentes en ese sentido. Ah, muchas gracias. Pero si quieres ir Derks, pues lo celebraremos. Oigan, y si mañana no la tristeza no me da, no puedo salir de la cama, ¿hay otra manera de escucharlos en otros espacios, en las redes sociales? Pues en nuestra red social, ¿no, güey? Tenemos un Instagram, que es Ribotrip, y Facebook, Ribotrip. Instagram es Ribotip Banda, ¿verdad? Exacto. Y pues ahí nos podemos reunir y sufrir juntos. Mandarnos tips de güey. Mandarnos tips, güey. Eso es importante. Ya le vigilaste saliendo del trabajo. Exacto. Hay ejercicios de visualización muy útiles también, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues como cuando sabe... Por ejemplo, tu chava sí está ahorita... Bueno, tu ex, güey, la vimos, ¿no? Sí. O sea, estaba haciendo el amor increíble en un auto, güey, con una música exquisita, güey. Sí, ¿cómo? La lluvia de fuera, güey. Los vidrios empañados. Eso nunca pasó conmigo. No, nunca. Bueno, es que no, tampoco tenía coche.
Pues empecemos por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, ella empezó con eso desde la pandemia. Fue de las primeras que visitó los... Sí, está bien. Ya no de hecho, no era vacunado. Ya estaba vacunado, era doctor, tenía acceso. Sí. Y no, ya está bien. Viaje. Vamos a seguir escuchando más música de Ribotrip aquí. Tenemos muchas rolas. Señora, saque el clonazepam de donde lo tenga. No, no es cierto. Vamos a no disfrutar de esta música exactamente, pero van a seguir escuchando esto, van a seguir padeciendo este grupo maravilloso. Y bueno, quédense aquí. En Me Canso Ganso. ¿Gritamos juntos? Ojalá que les duela. Que les duele sí. mucho. ¿Sí? Ay, Gansilio, cuánto te quiero. Una hembra si quiere un ganso, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Beatrix Kiddo. Cuando hay una traición, hay una magnífica película de venganza. Amplio es el catálogo de obras en las que el cine oriental, estadounidense y europeo han abordado el tema de la justicia cobrada por propia mano. Y aunque cada peli es distinta y las motivaciones de sus protagonistas son variadas, estas narraciones retratan a mujeres que se cobran uno por uno los abusos, violencias e infamias que contra ellas cometieron uno o varios vatos. Hace más de una década, dos filmografías del director Quentin Tarantino se integraron a esta variopinta cadena de justicia por propia mano. Kill Bill volumen 1 y 2 se estrenaron a inicios de los 2000 y con los años han consolidado su reconocimiento como películas de culto. Para propósitos de esta sección, sintetizamos la historia. Beatrix Kiddo es una hábil asesina entrenada en artes marciales que trabaja con un escuadrón de matonas donde el jefe es un hombre llamado Bill. Beatrix y Bill se vieron, se flecharon, se preguntaron que si esto es el amor, que si esto es el amor. Pero al descubrir que iba a ser mamá, Beatrix renuncia a su vida de lujos, viajes y asesinato a sueldo para sentar cabeza y casarse con otro. Bill demuestra su oposición a la boda, masacrando a todos en la iglesia con el escuadrón de chicas. Pero Beatrix no muere. La novia permanece en coma por años y al despertar dice: yo no quiero terapia, quiero venganza. Su deseo detona una sangrienta, pero muy estética, carnicería al estilo oriental, donde la novia hace saltar cabezas, brazos y cueros cabelludos con la variopinta música de la amena y pegajosa soundtrack. Finalmente, el camino trazado con la sangre de sus enemigos lleva a Beatrix a encontrarse cara a cara con Bill, descubrir que su hija estaba viva y tener una civilizada charla con su ex, hasta que Bill intenta matarla y ella le aplica el toque de la muerte. Y lo que esta historia demuestra es que la venganza es, además de un plato que se come frío, una motivación para alcanzar tus objetivos. Grandes pensamientos. Las cosas importantes se dieron cuenta de que no les dedicaban suficiente tiempo. Y como ellas, ante todo, tienen su dignidad, mejor se fueron. Ana Mayorova. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y esta noche recordamos a la maravillosa cantante Astrud Gilberto, una voz dulce y triste que convirtió el sonido de la bossa nova en la música de un sueño y que luchó contra los atropellos de la industria discográfica. Descanse en paz, la gran voz que le dio brillo a la emblemática canción La Chica de Ipanema, Astrud Gilberto. Y bueno, ahora sí es momento de recibir a un gran cineasta, documentalista y tejedor de historias que nuevamente nos emociona y conmueve con su más reciente película, El Último Vagón. Del puerto de Veracruz para el mundo, damos la bienvenida a Ernesto Contreras. ¡Wii! Bienvenido, querido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Ya
Muchos años de conocerte, sí, de hablar de tu trabajo desde los tiempos de la radio. Aquí seguimos en la radio, pero ya es radio para televisión. Me encanta. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y pues después de presentar este trabajo que ha sido tan exitoso, curiosamente entre el público y la crítica, porque también ya he leído varios críticos que no perdonan luego nada y que les ha gustado mucho El Último Vagón. Es una historia extraordinaria. Creo que cada película que nos vas presentando, pues no dejas de aprender y no dejas de alcanzar como lugares de la emoción del espectador, ¿no? Creo que la película siempre se completa cuando uno la ve. Totalmente. Y me encanta la manera en que nos haces participar en tus historias. Cuéntanos cómo nace esta historia del Último Vagón. Fíjate que, bueno, fue realmente una invitación. Me contaron que tenían ya los derechos del libro. Uh-huh. Esta es una novela que escribió Ángeles Doñate con el mismo título, El Último Vagón. Sí. Y que había ya una exploración de guión por parte de Javier Peñalosa, que es un estupendo guionista. Lo leí de inmediato, tanto el libro, que es muy breve en realidad, uh-huh, como este tratamiento, y me encantó. Me encantó porque es el tipo de historias, como bien dices, que me gusta contar. Y sobre todo porque había una conexión muy personal, que era básicamente la cuestión de la maestra. En el libro es un maestro, pero bueno, mi madre es maestra de primaria, dedicó 40 años de su vida a la docencia. Entonces dije, no, creo que de aquí me voy a agarrar. Esta es la forma de visualizar al personaje, de conectarme con ella, ¿no? Y del maestro Ernesto, que era, se llamaba Ernesto, se convirtió en la maestra Georgina y de inmediato surgió la idea de invitar a la fantástica Adriana Barraza. Que hace un trabajo extraordinario, pero que además haces con ella un... es increíble que ahora nos reveles esta parte tan personal del personaje. Porque sí sentía viendo la película que es quizás tu película como más personal, pero no en el sentido del ego de un director, no voy a mencionar a nadie, pero de ese ego desaforado que se da concesiones porque es su trabajo más personal. No, en este caso la historia es rigurosa, se cuenta rigurosamente, pero este homenaje a los maestros, que creo que a todos nos toca, porque todos tuvimos algún maestro que en momentos difíciles de la vida creyó en nosotros, nos apostó, nos vio como lo que íbamos a hacer después. Y es muy conmovedor, porque además sabemos que en México, la película lo muestra, pues vivimos un periodo muy largo donde se quería extinguir al magisterio y a la educación pública. Claro. Entonces, pues es un reflejo muy entrañable a ese maestro que todos hemos tenido, ¿no? Totalmente, es un tributo a los maestros, a las maestras. Me parece que de pronto se convierten en estos héroes desconocidos, ¿no? De pronto nos olvidamos de esas figuras, sí, que fueron tan importantes a nuestra vida, por un lado. Y por otro lado, también me interesaba mucho esta historia de amistad, solidaridad, descubrimiento. Es la primera vez que trabajo con actores tan jóvenes, prácticamente niños, preadolescentes. Sí. Y era eso, justo como recordar esas experiencias propias, ¿no? De cuando crees que esas amistades van a estar ahí para siempre. Y bueno, no sucede así en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, fue eso, como trabajar por un lado con los chicos, trabajar por otro lado con Adriana, con los demás actores y actrices que están en la película, maravillosos, maravillosos todos. Entonces, bueno, pues una experiencia muy gozosa. Sí podría decir, coincido contigo en que es una parte muy, muy personal, ¿no? Que no había explorado y que, pues nada, me encanta haberlo podido hacer y el resultado en pantalla. Sí, por supuesto. Y yo creo que todos los maestros o quienes fuimos alumnos nos identificamos ahí profundamente con ese personaje que además, pues por momentos, pues son, como bien dices, héroes o heroínas de un país donde pues la necesidad hace que la gente a veces no tenga tiempo de pensar en aprender a leer o escribir, ¿no? Entonces esta maestra, que refleja a muchos maestros en México, uh-huh, pues es, parece que lucha contra el mundo, ¿no? O sea, parece que es sola contra todo, ¿no? Totalmente, hay una convicción, ¿no? Yo creo que, bueno, si regresamos a la profesión, pues es una cuestión de vocación, ¿no? Sí. De esa vocación de enseñar, de transmitir conocimiento, bueno, de servicio también, por supuesto, que muchas veces, bueno, se ve un poco empañado ahí por intereses diversos y politizaciones innecesarias a veces. Entonces, pues nada, esta es una historia, es una ficción, por supuesto, pero que sí creo, y ahora con la respuesta de la gente que la ha visto, pues, ¿no? Que es increíble y que me tiene tan emocionado. Es eso, es conectar con algo que vivimos todos, con un pasado, con esos tiempos maravillosos, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, pues es lo que nos conecta y nos conmueve tanto. Oye, ¿cómo fue ese trabajo de entrada, el casting, que me parece increíble con este elenco joven? Sí.
son niños realmente, pues, más que talentosos para la actuación. O sea, transmiten una cantidad de emociones, son muy buenos. No es fácil dirigir niños. Hemos visto también algunos ejemplos en el cine que no son afortunados. Sí. Y aquí en este caso me parece que están muy bien los chavos, el guión está muy bien de entrada, pero además... Yo creo que la relación entre ellos se volvió de verdaderos amigos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, fue un proceso casi muy largo, de meses y meses, sí. Viendo a chicos y chicas. Se comenzó en Tlaxcala, en un principio, y de ahí surgieron Diego Montesoro, que hace a Chico, uh-huh. Y Cal Paredes, que hace a Tuerto. Ellos dos no habían tenido experiencia antes de actuación de ningún tipo. Uh-huh. Entonces, bueno, fue como completamente descubrirlos, encontrarlos y... digamos, traerlos a esta dinámica de lo que es un set y lo que es un ensayo y una filmación y demás. En el caso de Carlo, que hace a Ical, y de Frida, que hace a Valeria, ajá. Ya tenían alguna experiencia por ahí en alguna película, algún corto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue como entonar a los cuatro, crear una dinámica de trabajo. Hubo un taller previo a la filmación donde, bueno, pues hubo ahí como dinámicas de improvisación y demás. Después tuve la fortuna de contar con Úrsula Pruneda como coach durante la filmación. Y lo que sucedió, bueno, es que, bueno, para mí se convirtieron en actores profesionales que tenían que estar estudiados, concentrados, enfocados, comprometidos, ¿no?, en el set. Y funcionó muy bien. Entonces... Sí, no puedes hacer un trato diferenciado, digamos. No. O sea... Además, era lo mismo tener a Blanca Guerra o a Nova Coronel con Ical o con Frida... ¿No? No había una diferencia como de que, bueno, ellos son los niños. Y sí, sí, esto sí. Es un juego y no. Esto es una película profesional, claro. Y todos debemos comportarnos de la misma forma. Bueno, hasta el perro. Pero es una gran actuación de ese animal. O sea, te terminas enamorado. Todos los que también tenemos un perrito. Sí. Y, híjole, lo sufres la relación. Y que es un perro hermoso. Y que además, pues, no sé, pues sí actúa muy bien el perro, ¿no? Pues no sé, ¿cómo es un decirlo? Perrito, sí, es un perrito rescatado. Que su entrenador, lo encontró en la calle uh-huh. y se puso a entrenarlo. Y, bueno, es un perro actor profesional, así, profesional, profesional. Fue muy interesante la dinámica con él en el set porque en realidad no puedes hablar con él. No puedes, ay, se llama Mante. Mante. No. Ahora era más bien como no pelarlo mucho, no ponerle mucha atención para que no se distrajera. Previo al rodaje, pues, ya teníamos las acciones que debía hacer durante la película. Claro. Entonces, las ensayaron, las prepararon y demás. Pero bueno, es un perro divino, ¿no? Sí, porque además entre tanta gente en el set, pues el ruido, perrito se pone nervioso, exactamente, ¿no? Exactamente, pero no, funciona increíble y la verdad es que, pues ya, bueno, yo me lo quería quedar, ¿no? Yo quería adoptarlo así. Todos, favor, yo creo que todos lo queremos, todos, ya que, bueno, no, sí. No vamos a decir nada de la película, pero, oye, me parece también muy interesante, ya hablando más allá de El Último Vagón, ¿cómo puedes pasar... de un ambiente como el urbano en Cosas Imposibles y un retrato de este, pues, de historias muy profundas dentro de la ciudad, además en un escenario increíble lleno de colores, pero también donde las historias son tremendas, a un ambiente rural, ¿no? Donde están los maizales y las vías del tren. ¿Qué significa esto para ti como director al pasar de una temática y sobre todo de un... O sea, hay directores de la ciudad y hay directores sí. del campo y hay directores del espacio, ¿no? Pero digamos que tú has caminado con mucha naturalidad de un espacio a otro. Sí, te diría, Fernando, que bueno, cada película es un viaje distinto, es un reto distinto y es justamente lo que más me emociona hacer una película, ¿no? Como decir, bueno, y ahora es por acá. Otro universo. Entonces, mis primeras películas que son Párpados Azules y Las Cosas Primavera son... muy urbanas. Después, bueno, vino el documental de Café Tacuba, que bueno, ya anduvimos sí. por todo el mundo, realmente. Después vino Sueño Otro Idioma, que es una película que hicimos en la selva, en los Tuxtlas, en Veracruz. Entonces, bueno, y luego Cosas Imposibles y ahora El Último Vagón. Entonces, nada, como que creo que una vez que me apropio de esas historias y de los personajes y me convierto en ellos de alguna forma, me parece que es como explorar esos planetas. Y nada, encontrar los colores, las texturas, los olores, los sabores, en colaboración con los fotógrafos, los diseñadores de producción, todo el equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que ese es un viaje muy, muy gozoso, muy creativo, muy rico. Y además, pensando en Sueño en Otro Idioma, viendo tu cine y ya con esta maravilla que no todos los directores mexicanos tienen de poder tener una carrera más o menos constante de filmar, se puede dar uno cuenta de que
El estilo de un director también es como un idioma narrativo, ¿no? O sea, en el cine vemos muchas cosas, si va uno a una sala, pues va a encontrar que el cine se ha vuelto, o cierto sector del cine hollywoodense, pues muy efectista, uh-huh. lleno de efectos especiales, muy codependiente de la tecnología. Sí. Y en tu caso es un cine que voy a sonar como un viejito, pero como que vuelve un poco a las raíces narrativas del cine y que me encanta. O sea, no sé cómo lo ves eso, el lenguaje cinematográfico en sí que tú manejas. Mira, yo ahora confío mucho en mi intuición. Digo ahora porque, bueno, al principio era como, ay, ¿cómo será? Y me gusta dibujar absolutamente todo antes de filmar, ¿no? Está dibujado. Tú haces tus sí, stories. Sí. Ahí ese es el momento de visualización de la película. Nos funciona muy bien como una herramienta de comunicación para todo el equipo y, por ejemplo, con el fotógrafo, siempre es como decir, ah, ok, entonces lo que Ernesto está dibujando es así, necesitaremos como esta óptica más o menos y veo cierto tipo de sombras, por ejemplo, o cierto tipo de planos, encuadres y demás, por un lado. Y una vez que ya está hecho ese storyboard, entonces es como, bueno, así no va a quedar, ¿eh? O sea, esto, olvídenlo. Y entonces es mucho creer en esa intuición, en lo que vas viendo, vas descubriendo para contar la película. Y creo que eso es definitivamente lo que se ve en pantalla como un estilo, sin que sea voluntario, sin que diga, bueno, en esta voy a... No, es completamente lo que la película requiere. Exactamente. Y también creo a tu comentario de que hablamos como viejitos del antiguo... Pues no, para mí lo importante es como los personajes, las relaciones que se dan entre ellos, cómo se tejen. Conectan. Sí. Exactamente. El tejido de las historias, creo que eso es increíble, porque sí, pues es como un bordado fino. Los encuentros y desencuentros, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Hola, Xavi. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué te trae por acá? Ay, no, es que nada más quería ver de cerquita al maestro porque soy muy fan de su trabajo, entonces venía aquí a presentarme. Muchas gracias. Mucho gusto, yo soy Xavi, estoy disponible por si necesita alguien como yo en una película. También canto, también bailo. Baila, sí. Y así. Eso, buenísimo. Eso. Sí, qué padre que estás aprovechando los contactos, ¿verdad? Estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, te puedes quedar aquí porque de todas formas vamos a presentar ya un número musical. Muy así bien. Que podemos presentar esta banda. Que por cierto, un personaje de esta banda se parece mucho a alguien que salió en tu película Cosas Imposibles, a la gran Nora Huerta. La gran Nora Huerta que ha estado conmigo en Las Oscuras Primaveras, fantástica. Después estuvo en Cosas Imposibles. Hemos hecho varias series también, así que nada, es de mis actrices favoritas. A mí también me parece una de mis actrices favoritas y una amiga entrañable. Así que qué bueno que coincidimos hoy todos. Y bueno, es hora de ponernos melancólicos, melancólicos anónimos, con una banda todo darks que se presentará mañana 9 de junio en el Teatro Bar El Vicio, un lugar para doloridos, un lugar para destilar ardor. Con ustedes, ¡Ribotrip! ¡Sí! Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se está muriendo. Casa y en mi alma hay un sitio para ti.
que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío lento y duro como el alba. Santuario de la risa. Ríe y el mundo reirá contigo. Ronca y dormirás solo. Anthony Burgess. Fondo de poesía económica. Refrancamente. De Eduardo Casar. Nadie sabe lo que escribe hasta que lo ve ya escrito. Estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos conversando con el cineasta y documentalista Ernesto Contreras. Ernesto, gracias por seguir con nosotros. Habíamos estado platicando un poco de tu trabajo más reciente, El Último Vagón, sí. Que, bueno, en Netflix pues, la ha roto, ha sido un éxito total. Quizás extrañamos verla más tiempo en pantallas de cine, ojalá la podamos ver de nuevo, porque, bueno, pues sigue habiendo un problema grave con la exhibición de las películas mexicanas. Y yo de ahí quisiera preguntarte un poco... ¿cómo ves este tema que se ha vuelto ya como un tabú de el cine que se está haciendo en México? Y te le propondría la pregunta en dos partes. Por un lado, en la parte creativa, en la producción que se está haciendo, yo creo que es un momento increíble para las directoras mexicanas jóvenes. He visto cosas realmente muy emocionantes y muy bien hechas. Hay mucha producción, pues sigue habiendo muy poca distribución o muy poca exhibición de esas películas. Y toda esta otra parte... política que hay colegas tuyos que dicen están matando al cine mexicano y otros que pues por primera vez están recibiendo quizás un apoyo, ¿no? Entonces, no te quiero comprometer demasiado porque allá afuera están todos esperándote aquí afuera de los estudios Churubusco, pero dame más o menos tu impresión general sobre el asunto, Ernesto. Sí, sí, yo diría que es complejo. Por un lado, como bien dices, me parece que es un momento increíble
en términos creativos, ¿no? Las voces, las visiones, la apertura, el espectro también como de, pues hay un poco de todo, ¿no? Hay comedias, pero hay cines de género, de terror, hay muchísimo documental, hay, bueno, obviamente mucho drama también. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que es un momento espectacular. Directores y directoras que están contando sus historias. Por otro lado, bueno, es cierto que seguimos en ese pendiente tremendo que es la exhibición de nuestras películas, ¿no? Que es un largo proceso por el que mucha gente ha luchado. En algún momento me tocó a mí mismo pues, estar en al frente de la Academia ¿sí? de Artes y Ciencias Cinematográficas Mexicana. Y bueno, pues ahí estamos en la lucha. Esa lucha la continúa ahora Leticia Gujara, que es la presidenta, y bueno, y todo el equipo, el comité coordinador y demás. ¿Por qué? Porque hay pendientes como renovar la Ley Federal de Cinematografía, por ejemplo, que es importantísima, que tiene que ver con tiempos en pantalla, que tiene que ver con igualdad de condiciones claro. para nuestras películas. Entonces, no se trata de quitarle lugar a otros, se trata de que haya una igualdad de condiciones para todas las películas y particularmente para las nuestras. Claro, pues sí, sí está tremendo. Ojalá haya, porque no es proporcional. O sea, el impulso creativo que hay, por ejemplo, pensaba en los campos de la animación, del cine de animación, que está también en un momento, los chavitos que trabajaron en la de Spider-Man, los que trabajaron con Del Toro en Pinocho, los que hicieron esta serie maravillosa que se llama Frankelda, son chavos muy jóvenes haciendo cosas pues que literalmente antes no se podían hacer, ¿no? Totalmente. O no se confiaba jamás en un animador mexicano o un ilustrador. Entonces, bueno, creo que ahí sí la industria del cine no está respondiendo al llamado que está saliendo de las voces, ¿no? Del cine mexicano. Sí, por eso digo que es un proceso, está en proceso. Esperemos que en un futuro cercano se resuelvan muchos de esos pendientes, porque yo creo que es importante para el público mexicano, ¿no? Que se vea en pantalla, que se reconozca, que se identifique, porque eso va finalmente el cine, ¿no? Se convierte en un espejo, se convierte en un reflejo de lo que somos y por qué somos como somos. Entonces, bueno, hay películas increíbles, documentales increíbles, animaciones increíbles y nada, simplemente necesitan encontrar su público a través de la pantalla. En ese sentido, como cineasta, ¿qué tanto crees que, supongo que con los años, pues hay muchas cosas que te resultan más fáciles en términos de la experiencia que has acumulado, pero ¿qué tan difícil sigue siendo hacer cine del Ernesto Contreras que filmó Párpados Azules sí. al que acaba de hacer El Último Vagón? Porque supongo que las dificultades son persistentes, a pesar de que tu nombre, tu prestigio, tu trayectoria, pues te faciliten algunas otras cosas. Y no tanto, ¿eh? No tanto. Al final siempre es volver a empezar de alguna forma. No, yo diría, es interesante que de Párpados Azules al Último Vagón ha habido muchos cambios, ¿no? Finalmente tenemos cambios tecnológicos. Sí. Antes filmábamos en negativo, ¿no? Y era todo un viaje increíble de filmar, de revelar, de cortar, de imprimir, y finalmente era como la película. Después, bueno, vino el cambio a digital, ¿no? En el que nos resistíamos, pero bueno, ahora todos ya entendimos cómo y por qué. No perdemos la fe en que regresa el negativo en algún momento para todos. Después apareció el streaming también, ¿no? Entonces se convirtió en una posibilidad, en otra ventana de mostrar nuestro trabajo. Entonces, bueno, creo que la dificultad principal, te diría, es que de lo que tú escribes llegue a la pantalla. O sea, en ese trecho, bueno, pues hay muchísimas cosas que van a pasar. Es un largo, largo viaje. Y entonces, bueno, ese es como el primer reto. Y el segundo reto, bueno, viene después ya qué pasa con esa película, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que se vea? ¿Cómo lo hacemos para que llegue al espectador? ¿Y por qué dices lo de volver al negativo? Se supone que lo digital. Es que en la música, por ejemplo, también lo digital se ha apoderado de todo. Ya vemos algunos nostálgicos que nos gusta grabar en cintas porque pues sentimos que había una cualidad diferente en el sonido. En el caso de la imagen, ¿a ti por qué te da nostalgia el usar el negativo, por ejemplo? ¿O qué tiene eso que no tenga lo digital? Te diría muy románticamente que es una mística distinta. Es decir, cuando tú estás en un set cinematográfico filmando, bueno, silencio, no sé qué, sonido, corre, cámara, acción. Y tú escuchas el negativo. Y correr, claro. ¿No? Y entonces estás haciendo todo changuitos pues, para que salga la toma como tú quieres. Y sabes que tienes determinado número de material, número de latas, ¿no? Y que bueno, eso vendrá como todo un proceso ahí de alquimia para llegar a la imagen. Con el digital, bueno, puede haber el mismo rigor, pero es, bueno, vamos a hacer otra, y vamos a hacer otra, vamos a hacer otra, claro. Vamos a hacer otra. Sigue corriendo, bueno, no importa, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Y creo también que la textura, el grano, la profundidad de campo,
que se pueden emular digitalmente. Sí. Pero pues, sí, es como meterle un filtro de sí, Instagram. Nada ahí, exacto. Pero bueno, digo, ha avanzado muchísimo, ahora es prácticamente igual. Hay mucha gente que no se da cuenta de la diferencia entre el negativo y los datos, pues. Uh-huh. Pero, bueno, no sé, creo que a mí me encantaría volver a filmar, por supuesto. Claro, bueno, está increíble eso. Oye, ¿y qué viene ahora? Hay una serie, estábamos platicando, que está por estrenarse, que es un tema increíble, Tengo que morir todas las noches, basada en este libro de Guillermo Sorno, sobre la vida nocturna, sobre pues la libertad sexual en un país que todavía no hablaba de eso, pero que ya había un universo underground de lugares como El Taller, El 9, bueno, ya después El Hábito, pero claro. en esa zona rosa, early 80s. Así es. Cuéntanos un poquito de esa serie. Sí, es una serie que me encanta, que hicimos el año pasado. Tengo que morir todas las noches, inspirada en el libro de Guillermo Sorno, sobre sus crónicas reveladoras de los años 80 en la Ciudad de México y particularmente en la zona rosa. Son 8 episodios y es muy bonito porque es finalmente la historia de una tribu de disidentes que se enfrentan a la represión, la discriminación, la homofobia y la llegada del SIDA. Entonces es una galería de personajes de todo. Hay transexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas, heterosexuales, no binarios y demás. Entonces, bueno, por eso estamos muy contentos de hacer la primera serie queer, tal cual, de nuestro país y de Latinoamérica. Está increíble. Citando a Luis Zapata, en vez de ser el vampiro de la Colonia Roma, serían los vampiros de la Zona Rosa, ¿no? Sí, caray, los disidentes, ahí estuvieron luchando contra un montón de cosas. Sí, pues habrá que verla. Todavía no hay fecha de estreno ni nada. Todavía no hay fecha de estreno, pero pronto por ahí vendrá. Oye, y en términos de cine, yo sé que a lo mejor es muy pronto, pero yo sé también que tú vas preparando los proyectos en tu cabeza desde mucho antes de filmarlos. Entonces, cuéntanos un poquito. Pues, bueno, este año se estrena también una película que hicimos el año pasado que se llama Papá Mamá, que es una invitación que me hizo Videocine, una comedia familiar que fue una experiencia padrísima con Mauricio Ockman y Silvia Navarro y bueno, muchos actores y actrices más. Y es eso, lo que te decía rato, es como probemos, experimentemos, viajemos juntos. Yo no sé si se escapó de una película tuya. ¿Qué pasó, Xavi? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Si estabas muy alegre hace rato. Pues ya sabes, Fer, es que si no puedes contra ellos, pues húndete. O sea, ¿ya te pegó su depresión? La vida no vale nada, Fer. Pues nada. Sí, pero oye, tampoco se lo vamos a decir así a la gente tan... Nada. Chale, qué emos están, ¿eh? Pero te va bien el look, lo que sí... Los podemos invitar a un concierto de Ribotrip. Vayan mañana al vicio, les va a gustar. Vamos. Bueno, de entrada, si no quieren ir porque les da flojera o porque whatever, porque nada importa, los puedo invitar a verlos aquí, ¿les late? Está lloviendo mucho, Fer. Está lloviendo, sí, sí está lloviendo, Ruth. Súper. Bueno, pues vamos a ver entonces a Ribotrip aquí, si les parece. Venga. Vamos con esta banda que no nació para amar y que solo nació para sufrir, mirando las redes sociales de sus exes, esperando el momento en que ellas, disfrutando en la playa con alguien más guapo y más joven, descubran de lo que se perdieron y se arrepientan de sus actos mientras se revuelcan salvajemente en un remolino de pasión sexual. Que se mueran todos. ¡Que se mueran todos! ¡Ribotrip! ¡Wii! ¿De qué manera olvidar si todo me recuerda a ti? Estoy...
no te voy a olvidar. Si rezando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti y en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma. Sangre corre por mi ser. Por este viaje a lo más profundo del dolor. ¿Les gustó, Gansito, Sabi? Me recordó al sonido de las tripas de mi mamá cuando estaba en el útero. Bueno, eso supongo que quiere decir en tu modo emo que sí te gustó. Gracias, Sabi, gracias, Gansito. Gracias, maestro Ernesto Contreras, por platicar con nosotros esta noche. Es un placer siempre, desde hace muchos años, conversar contigo y ser testigos de tu trabajo y cómo cada vez pues tocas fibras más profundas de tus espectadores. Y felicidades por el éxito que está teniendo El Último Vagón. Yo los invito a todo el público a que la vean. Ahí está en Netflix, está siendo de veras un éxito total y estaremos pendientes de tus próximos trabajos. Ernesto, muchas gracias. Gracias. Nuevamente, muchas gracias también a Ribotrip por su música decadente y depresiva. Gracias, Sabi Gansito, músicos del Titanic, y sobre todo, gracias a ustedes por mirarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Emplumado, Me Canso Ganso. ¡Adiós, amigos!